Recibir el distintivo de igualdad es un incentivo para ver que lo que hemos hecho merece la pena y para seguir trabajando en este tema. Y también es un reconocimiento a la Comisión de Género y a las iniciativas que parten del propio personal del ICMAP. Y en el fondo sirve para ver que lo que hacemos merece la pena y para animarnos a seguir trabajando en esa dirección, porque hemos conseguido cosas, pero queda todavía mucho por hacer. Las mujeres que somos muy voluntariosas ha sido una gran palmada en la espalda, de decir, bueno, lo estáis haciendo bien, seguid así, porque además al ser un 30%, estamos en la media de los institutos, pero bueno, no somos muchos, requiere un esfuerzo extra para nosotras, tenemos que hacer bastante más trabajo. Entonces, si por lo menos, bueno, a las niñas les viene bien que ya nos lo dicen por las respuestas, pero encima institucionalmente nos lo reconocen, pues eso nos da ánimos para seguir y afrontar lo que nos queda, que todavía nos queda camino para hacer y para mejorar. A nosotros ya nos parece muy importante el simple hecho de que el distintivo exista, ¿no? Y creemos que para nosotros es un espaldarazo a todas las actividades que hemos realizado y a actividades futuras. Y pensamos siempre en un futuro en que haya una especie de homologación en que todos los centros de CSI y otras instituciones académicas tengan una especie de homologación en igualdad de género y no discriminación.